Comenzando el tiempo ordinario, les proponemos comenzar un camino, el camino de las bienaventuranzas, el camino del reino. Ese camino atraviesa un jardín, a la vez extraño y familiar, en el que hay todo tipo de personas, un pastor, unos viñadores, un padre y su hijo, un hombre rico, un caminante herido, pobres y ciegos, un juez, un administrador. En ese jardín se va y se viene, se evoca una boda y el tiempo de la siembra. Es el jardín de las parábolas. De este modo el reino se convierte en una pregunta que se hace a todos y a cada uno, en una llamada a la felicidad, más allá de todos los códigos y de todas las costumbres. Un reino que nunca es algo definitivamente conquistado. Un reino en movimiento. Un reino que se entrevé a través de unas 40 historias llenas de imágenes, de sorpresas y de repercusiones. Historias que destabilizan, que se renuevan, que renuevan la mirada y el corazón. Vamos a ir recorriendo estas 40 parábolas en forma de oración, como nos propone un hermoso libro llamado Orar las parábolas, recibir el reino de Dios. Les proponemos, con este pequeño prólogo, comenzar a orar a través de las parábolas. Es una introducción clara y precisa. Desde mañana describiremos la naturaleza de las palabras, su género, su origen y su significado. No es algo accesorio, sino que es una buena preparación para usar debidamente las oraciones. Jean-Pierre Dubois dice: como semilla, Señor, has sembrado las parábolas a lo largo de tu evangelio. Ayúdanos a hacerlas crecer en el campo de la oración, a fin de que se conviertan para nosotros en árboles de luz en el camino de tu reino.